Hola, empezamos ya. No sé si está todo el mundo sentado al fondo. A ver, dejamos ver. Bueno, pues buenas tardes. Estábamos hablando ahora que parece que un libro empieza a existir de verdad el día que se presenta en Madrid en la librería Alberti. Así que estamos bautizando la novela Los chicos tuertos de Rocío Bardinois con Lola Larumbe, que es la anfitriona también, la librera de aquí de la librería Rafael Alberti, donde siempre nos acogen también. Y bueno, en nombre de la Alianza y de la Fundación Unicaja, que concede este premio también, pues yo soy Pilar Álvarez, la editora del libro, y me alegro muchísimo de verla en la librería tan llena, que es un placer, y más para una ocasión como esta, que es el premio Fernando Quiñones de este año, y que es un libro que lleva ahora una semana en librerías, pero que nos está dando desde el principio muchísimas alegrías. Este libro, además, pues tiene la historia que da gusto contar siempre, de que se ganó un premio siendo la primera obra de su autora, totalmente desconocida. La mandó al premio entre 400 y pico. ¿Esto se oye un poco regular? Sí, sí, sí. Permiso. Entre 400 y pico originales. Está con pausa. No, bueno, pues eso quería decir, que es un premio además que de los que da gusto contar, porque es la primera obra de una autora que debuta con esta novela, que ahora nos contará, y que sin, por supuesto, sin ni conocer a nadie y sin ninguna relación de previa, pues mandó su novela al premio, y entre 400 y pico originales, pues todos estábamos de acuerdo, luego hablando con la gente que hizo las primeras lecturas, el jurado, que ahora les contaré, etcétera. En fin, que todos estábamos de acuerdo que es una novela, que premio o no premio, es un novelón maravilloso, pero que da gusto encontrar en un premio, en una de estas historias que gustan, ¿no? De alguien que sentado en su casa escribe su novela, la manda y gana un premio importante, y bueno, y aquí estamos hoy celebrándolo. Así que felicidades, Rocío, y muy bienvenida a Alianza, porque nos encanta descubrir autoras como tú así. Pues ahí estábamos reunidos en Cádiz, como se suele decir, la librera Lola Larumbe, los escritores Víctor del Árbol y Joaquín Pérez Azagüestre, que no han podido estar hoy con nosotros, la ganadora del año pasado del premio Quiñones N. García, que también vive en Sevilla y no puede venir hoy acudir hoy. Y fue una deliberación pues estupenda, la verdad, que nos pudimos ir a disfrutar de las calles de Cádiz enseguida, porque hubo acuerdo. La novela nos encantó a todos, a cada uno además por una razón diferente. Los chicos tuertos, ahora Rocío nos contará un poco más de su gestación y de la idea, pero es, como decía Lola, pues una de estas novelas que da gusto recomendar, porque tú se la recomiendas a tu tía, que no lee mucho, y como se lee sola porque es muy dialogada, muy rápida, está llena de acción, pues le encanta. Se la recomiendas al típico lector duro, biliterario, y etcétera, y a un chico de 20 años, a tu abuelo. Es una de esas novelas que sabes que cada lector le va a encontrar. Es cierto, lo estoy contando un poco así, pero es cierto que las novelas parecen estar cada vez más enfocadas a un tipo de lector determinado, mientras que esta es una historia muy humana, que además recorre un momento histórico muy interesante del que sabemos poco, en fin, con una serie de valores que dan gusto valorar en un premio como este, que tenemos la ambición de que sea pues cada vez más un descubridor de nuevos talentos. Y Lola Larumbe, librera, era parte del jurado, también lo vio así como nosotros, y así que prefiero que acabes tú de contar la historia un poco más, si quieres, Lola. Bueno, pues muy contenta también. A ver si este funciona. Este me parece que no va a estar. Este lo tenemos muy... Este. Bueno, pues nos apañamos con este, no te preocupes. Hay una pila. Hay una pila para todos. Trae. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Rocío. Enhorabuena. Ya nos hemos visto alguna vez. Y muchas gracias a todos los que habéis venido a esta presentación, que es una presentación de un libro, de un premio y también de una escritora. Porque, claro, nos sorprendió. Lees unos originales para un premio. Y no sabes nada del autor,
Y claro, nos sorprendió muchísimo, ¿no? Cuando se abrió la plica y supimos que era Rocío. Lardinois, no lo sabíamos, ¿no? Y nos sorprendió mucho, bueno, pues una primera novela, puesto que todos pensábamos, tiene que ser algún escritor, una escritora, periodistas, hablábamos, alguien que haya viajado mucho, alguien que tenga una vinculación muy cercana con la cultura árabe, con Egipto, o sea, porque íbamos como dando aproximaciones, ¿no? Entonces, cuando nos pusimos al habla con Rocío, ¿no? En ese momento maravilloso del premio, que es cuando puedes llamar al ganador, ¿no? Y oír su voz, nos sorprendió muchísimo que... Nos sorprendió muchísimo que fuera una primera novela de una escritora que ya tenía una edad, en fin, que normalmente la gente que presenta originales a los premios suelen ser, muchos de ellos son escritores muy jóvenes que están empezando, entonces nos sorprendió en esas dos circunstancias, puesto que era un libro donde se veía que había una madurez narrativa muy evidente, es decir, tiene que ser una escritora oculta, ¿no? Que las hay también, escritores que no han tenido vocación a lo mejor de publicar, pero sí como un impulso interior para contar una historia muy bien contada. Y en este caso se veía que esa historia era una historia que estaba muy, muy dentro de esta escritora, que llevaba mucho tiempo queriéndola contar, que la conocía muy bien, que se movía muy bien en el terreno el que estaba pisando, que no había imposturas, lo que sí había era una depuración muy grande en el lenguaje, mucho cuidado, muy sutil. Y bueno, fueron cosas que nos gustaron, ¿no? de la manera de narrar de Rocío. Después ya cuando la hemos conocido, ya hemos visto su autobiografía, ya sabemos que es una especialista en cultura y en política árabe, que ha vivido en Egipto, lo cual ya se notaba también, que tenía un conocimiento muy del terreno, del lugar del que estaba hablando. Y luego también era algo muy original como tema, ¿no? Que también nos interesó eso, porque muchas veces los temas se repiten, ¿no? Novelas autorreferenciadas, novelas relativas a la guerra civil, el pasado, pero no es muy habitual que escritores o escritoras españolas miren hacia determinados lugares geográficos históricos de otros países, ¿no? Todo esto pues hizo que, bueno, pues esta novela rápidamente fuera la preferida por todos, y aquí estamos con Rocío, con esta preciosa portada que ha hecho Manuel Estrada, sí. Los chicos tuertos, tuvimos también un debate sobre los títulos posibles, si el título nos gustaba o no nos gustaba, ¿no? Y yo creo que el título está muy bien, o sea que realmente es un título expresivo. A ver, Gaspar. A ver, tiene como una... Ahora. Pero a ver si tiene algo que... Sí. No, creo que está... Es el altavoz, ¿no? Es el altavoz. Yo creo que es el altavoz. Sí, este no le pasa. Este no le pasa, o sea que vamos a compartir. Compartimos este y ya está. Bueno, sí, gracias Gaspar y disculpad por... estos son los riesgos del directo, como siempre. Bueno, pues como decía, pues fue una sorpresa, una gran alegría encontrarse con una novela que estaba muy, muy trabajada, que era muy coherente toda ella, que era interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Por la materia que toca, el argumento y sobre todo para mí, la cantidad de lecturas
que lleva acarreada este libro, ¿no? Y para mí también fue una gran sorpresa saber, cuando hablé con Rocío, saber que era una lectora habitual de la librería Alberti. Con lo cual, pues como que todo el círculo se cerraba, ¿no? Una lectora que viene anónimamente a la librería, que va leyendo, que va escogiendo, ¿no? Que va escogiendo sus títulos, y como finalmente, pues esa lectora, como casi todos los lectores somos escritores frustrados, ¿no? Pues esa lectora un día decide, supongo que después de muchos años, contar una historia como esta, que es una historia pues muy fuerte. Pero de la historia yo creo que tiene que hablar Rocío, la propia Rocío, y nos tiene que contar un poco cuándo y cómo nació Los Chicos Tuertos. Buenas tardes. Es una enorme emoción presentar una novela como Los Chicos Tuertos en la Alberti. Y qué madrinas más estupendas tengo para este bautizo de la novela. La verdad es que con el nombre que me dieron mis padres, Rocío Lardinois, Lardinois, Lardinris, Lardinbis, Lardinova, con tantísimas versiones, estaba claro que yo iba a escribir, porque yo venía con el seudónimo dado. En cuanto a la edad, como soy una escritora, si me puedo llamar escritora, que todavía me da mucha vergüenza hacerlo, digamos, como soy alguien que escribe y muy lentamente, han pasado 5 años desde que empecé a escribir Los Chicos Tuertos, y claro, bueno, había que darle un fin a esta novela. Fue una enorme alegría ganar el premio Fernando Quiñones. Y es una alegría enorme tener aquí también a los primeros lectores de esta novela, cuando mi personaje Ali no era ni siquiera tuerto y la novela no se llamaba Los Chicos Tuertos, pero que me animaron mucho a continuar con esta historia egipcia. Y eso hice, le di vueltas y vueltas durante 5 años, escribir y reescribir, y aquí por fin está. Habéis hablado de la cubierta, yo también quisiera hacerlo, porque fue una enorme sorpresa para mí encontrarme con esta fotografía de este joven egipcio con la bandera en la frente y la cufilla palestina made in China, y detrás y en el interior se ve esa manifestación difuminada, como si fuera él el que la estuviera presidiendo. Y me impresionó mucho la fotografía, porque en cierto modo me recordó a uno de mis protagonistas, Ali, porque en la fotografía se ve a un joven, pero es un joven viejo, como tantos egipcios. No es un joven joven, es un joven que ha vivido mucho, tanto que se le puede llamar ya, bueno, con su experiencia de la vida, un joven viejo. Y quisiera decir que después de la emoción, mi segunda reacción fue totalmente egipcia. Pensé, ay, no irán a detenerlo después de estar en esta cubierta tan hermosa. No, esperemos que no suceda eso. Bueno, yo quisiera contar un poco los orígenes de Los Chicos Tuertos, cómo se mete alguien a contar una historia egipcia con personajes egipcios en los que solamente uno es extranjero, no pertenece a ese mundo. Entonces quisiera decir que esta es una novela que nace de la nostalgia, de la pérdida del Cairo, que es una ciudad de la que yo me enamoré siendo muy muy joven, y es una novela escrita desde la pérdida de lo que fue la primavera árabe. Porque yo me había mudado al Cairo con todas mis cosas, dejé un trabajo estupendísimo en una institución europea para vivir esa primavera, unos meses después de la caída de Hosni Mubarak. En un Cairo lleno de esperanza, a la gente le brillaban los ojos de emoción y todos me hablaban de la revolución y qué piensas de nuestra revolución, y tenía unas conversaciones tan apasionantes con los taxistas que se negaban a cobrarme. Y el Cairo estaba en ebullición, la gente por primera vez, los cairotas se sentían por primera vez ciudadanos de su país, y sobre todo esa ciudad les pertenecía y la cuidaban. Y eso se veía en el viejo Cairo, donde la gente hasta pintaba las fachadas de las casas. Era recobrar la dignidad personal y la dignidad de la ciudad. Y había manifestaciones de todo tipo,
hasta los predicadores del Ashar se manifestaban, y una de las cosas maravillosas de ese periodo era poder ir a las manifestaciones y también los viernes en la Plaza Tahrir. Porque los viernes en la Plaza Tahrir, jóvenes como este de la apartada animaban unas conversaciones maravillosas, animando a la gente a soñar cómo sería ese Egipto que estaba llegando o que debería llegar. Y personas que durante 35 años no habían hablado de política, de pronto se soltaban con ese sueño del país que nunca habían podido formular. Había corrillos donde se hablaba de política y sobre todo llegaba gente de todos los rincones del Cairo con carteles que habían escrito en casa, y los carteles siempre empezaban de la misma manera. Ashab, Yurid, el pueblo quiere. El pueblo quiere justicia, el pueblo quiere educación. Cada uno había escrito lo que quería y sin una palabra se plantaban en la plaza con su reivindicación. Pero claro, la esperanza se fue marchitando, la vida se fue volviendo cada vez más difícil. Y muchas personas empezaron a añorar el pasado que habían tenido, más bien a desear un futuro conocido, un futuro en el que hubiera un hombre fuerte, un futuro que se pareciera al que acababan de dejar atrás de Hosni Mubarak. Pero los jóvenes no se rendían, muchos jóvenes no se rendían. Ellos sí que habían entendido lo que significaba la libertad y se manifestaban jugándosela, se jugaban la vida y se jugaban la libertad por la libertad de todos. Y aquí es donde va a surgir el acontecimiento que va a dar nombre a la novela, va a dar vida a esta novela. En noviembre de 2011, no había pasado ni siquiera un año de la caída de Hosni Mubarak, las familias de los jóvenes que habían muerto en manifestaciones tenían una acampada en la Plaza Tahrir, y cada tienda era un homenaje a uno de estos chicos. Y uno de los de arriba decidió que ya había llegado el momento de terminar con esa manifestación, ya estaba bien de tanta tontería. Desalojaron a las familias y en ese momento, en una calle que termina en la Plaza Tahrir, la calle Mohamed Mahmoud, una calle muy larga, empezaron unas protestas que acabaron convirtiéndose en unas revueltas que duraron 5 días, en las que chicos y chicas se lanzaron en una batalla que tenían perdida. Era la última batalla por la libertad y fue el único momento en el que miles y miles y miles de personas volvieron a salir a la calle por esos jóvenes que pedían libertad. Y yo, por casualidad, porque además soy muy curiosa, me encontraba en la Plaza Tahrir el primer día de las revueltas. Yo no había vivido el levantamiento, no sabía cómo se comportaba la plaza cuando estallaba una protesta y se comportaba como un organismo vivo. Y en un momento dado la plaza se movió, se extendió y me encontré casi en primera fila cuando se abría un pasillo para que pasaran las primeras motocicletas que se llevaban a los jóvenes heridos a los hospitales. Entonces un hombre mayor se me acercó y me dijo curiosamente en francés: «No restez pas ici, ce n'est pas votre guerre». «No se quede aquí, esta no es su guerra». «¿Cómo que no era mi guerra? Si yo había venido al Cairo justamente para vivir esa primavera». Yo no imaginaba entonces que acababa de conocer a los protagonistas de mi novela y que ese hombre que me daba un consejo se convertiría en el profesor y que uno de esos chicos que trasladaban en motocicleta sería el joven Ali. Y de hecho, estando en el Cairo, no pensé en escribir una novela. Ya convivir el Cairo era casi una actividad a tiempo pleno, no daba tiempo a pensar en esa posibilidad. La esperanza se fue marchitando, como ya dije, llegó el odio, un odio que se fue incrustando, un odio que, en el que se decía muerte a unos, muerte a otros. Y después de un año de gobierno con los hermanos musulmanes, llegó el golpe de Estado, y con el golpe de Estado llegó el invierno. Y en un momento dado, un mes y medio después del golpe de Estado, el 14 de agosto, yo me desperté con el sonido de los disparos. Se veía por la ventana helicópteros que volaban muy muy bajo, con las puertas abiertas. Casi podíamos ver las caras de los soldados, que eran unos niños, y sabíamos muy bien a dónde se dirigían. Y al otro lado de la calle se habían apostado francotiradores de las fuerzas especiales que disparaban a la gente que huía calle abajo. Y ese día tuve muy claro que yo no podría quedarme en el Cairo, pero ese día me hice una promesa
Y esa promesa la he cumplido, son los chicos tuertos. Queda más que decir, compre la novela y váyanse a casa ayer, pero nos quedan 20 minutos. No, de verdad es que la literatura es vida al final, y cuando hay una historia tan vivida, tan querida y tan personal, se nota en cada página, Rocío. Creo que es, todos hemos reconocido en tu novela, y los que la lean ahora creo que estarán de acuerdo en que es vida y verdad lo que estás contando, y realmente solo hay que oírte también para saberlo. Pero bueno, les voy a hacer una pincelada muy rápida porque efectivamente todo este es el contexto histórico en el que se desarrolla la novela, que en realidad es una historia muy humana de un encuentro entre un joven y un viejo, como ha contado Rocío. El viejo se llama el profesor, creo que no tiene nada que ver con La Casa de Papel, ¿verdad? Que el protagonista se llama el profesor. El joven puede ser, no es este, además este, nos fijamos en ello, ¿eh? Esta fotografía tiene ahora más de 15 años. Con lo cual, si el chico existe, ya no le reconocerán, así que no le puede pasar nada. Quiero decir, existe, claro que existe, pero quiero decir que ya nadie le va a reconocer. En fin, es la historia de cómo en una de estas noches de altercados en las calles del Cairo, huyendo de la policía, cuando están a punto de no les cuento, no les destaco nada, ¿eh? Están a punto de detenerle a un jovencito, un señor mayor le dice, entra rápido en el portal y refúgiate aquí. Y así se empieza una historia entre un viejo activista que ya está de vuelta de todo, que no tiene ya esperanza, etcétera, y un joven activista que tiene la vida por delante. Y a mí lo que me interesa preguntarte es eso, ¿cómo conseguiste concentrar toda esta energía vivida y sentida y aprendida? Porque también tú estabas de observadora en un país extranjero, como te dijo el hombre que inspiró al profesor, en una relación tan humana, tan dialogada y tan de corazón a corazón como la que desarrollan al final, porque no todo es de color de rosa, la relación, como todas las amistades, pues tiene sus momentos y tiene sus... Es decir, ¿cómo conseguiste desarrollar los caracteres y la relación entre estos dos personajes? ¿Te inspiraste en alguien real? Es la pregunta. No me inspiré en alguien real, aunque sí que puedo decir que Ali son miles de jóvenes egipcios, eso seguro. Los personajes se fueron componiendo poco a poco, como ya dije al principio, Ali ni siquiera era tuerto. Me dolía mucho hacerle eso. Al final no tuve más remedio, supongo, no creo que me lo haya perdonado, sin duda, ¿no? Pero el personaje realmente lo exigía. Era muy interesante para mí contar con un hombre joven que ha participado en las revueltas, que no se rinde, pero que también tiene el sueño de ser concertista de violín. Y contraponerlo a un hombre de mayor edad que también ha tenido el mismo sueño, el sueño de cambiar el país, y que está en una fase de la vida en la que ya es difícil ser un fanático, y en el que lo que impera más es el amor y el aprecio por la vida, casi más que las ideas. Y conforme iban creándose estos dos personajes, tuve claro que la ciudad del Cairo iba a convertirse también en un personaje. No me valía un Cairo que fuera escenario. Quería un Cairo que fuese el antagonista de Ali y del profesor. Un Cairo reducido a expresiones o a símbolos. Por ejemplo, mis personajes a lo largo de toda la novela van atravesando puentes, porque atravesar un puente entonces en el Cairo significaba pasar de los barrios en los que no sucedía nada a los barrios en los que sucedía todo, los barrios de las revueltas. Me interesaba muchísimo que el Cairo hablara, que el Cairo hablara a través de los cafés, hablara a través de los taxistas, hablar a través de los vecinos, y sobre todo que representase el Cairo de los vencidos,
El Cairo de los que tienen miedo, el Cairo de los que ahora se encuentran en minoría. Probablemente los vencedores pintarían un Cairo muy distinto. Y conforme el Cairo fue formulándose como personaje, fueron desapareciendo muchos escenarios de la novela, como si la novela se fuese simplificando y fuese centrándose en los rasgos que definían la derrota. Escribir es robar, y yo sin duda, también por inexperiencia, he robado mucho. Y una de las cosas que he robado del Cairo, y lo tengo que reconocer, son Los Ángeles. Los Ángeles de la calle Mohamed Mahmoud representaban a jóvenes que habían muerto en manifestaciones. Eran ángeles espectaculares pintados por Amra Boubacar. Y yo se los robé y no me arrepiento. Se los robé para transformarlos, para convertirlos en un ejército de sombras, que es como un reproche, que le pide a la gente casi mírame y para ver aquello que me han hecho, aquello en que me han convertido. Los Ángeles, como la televisión, forman parte de ese Cairo personaje, ese Cairo que es cada vez más hostil con los jóvenes como Ali, que trajeron la primavera. Es como si el Cairo, que siguió a la juventud, de pronto se arrepintiera de haberla seguido y quisiera subirse a la máquina del tiempo y dar marcha atrás. Ese Cairo está lleno de, como has dicho, es un personaje más de la novela, es el profesor, es Ali, pero es un Cairo que está construido a base también de muchísimos detalles de vida cotidiana, que también es muy, muy matérico todo eso, ¿no? Los sonidos, los olores, se oye perfectamente el barullo de la calle, desde la casa donde vive el profesor, se ven las escaleras que sube cada día. A través de ese personaje también maravilloso, que es ese pájaro, esa paloma que vive dentro de la casa con el profesor, con la cual él se relaciona y habla, ¿no? Su compañera. Está también prisionero, es casi una metáfora de sí mismo, es un símbolo, ¿no? de esa revolución atrapada que no puede salir, ¿no? De esos peligros que están en la calle. A mí me gusta muchísimo esa diversidad de sabores, sin caer nunca en el tópico, ¿no? Yo creo que has esquivado mucho los lugares comunes, el exotismo, el supuesto exotismo de una ciudad que supongo tú la conoces muy bien, cada vez tendrá menos espacio para esto, ¿no? No quise rechazar desde el principio el Cairo más exótico, el Cairo, por ejemplo, el mercado de los camellos de los viernes o tomarse el té en el Han el Khalili, porque mis personajes son egipcios y entonces para ellos Egipto es lo menos exótico del mundo. Para ellos París sería exótico, pero sin duda el Cairo no lo es. Entonces era muy importante para mí no caer en la caricatura, y uno de los desafíos era tratar de reflejar de alguna manera, si se podía, el habla de los egipcios, que es un habla llena de colorido. Había que tener cuidado porque hay expresiones egipcias que son totalmente intraducibles. Cuando te desean unos buenos días y te dicen que tengas un día de melocotón, si yo hubiese puesto que tengas un día de melocotón, seguramente ya con eso habría perdido unos cuantos lectores. Pero he tratado de tener algunas expresiones muy egipcias, como por ejemplo esa que dice que Dios te queme la casa. Y algunas expresiones que dan cuenta de ese genio egipcio. Es una ciudad, o son los cairotas, tienen un sentido del humor maravilloso que la novela que yo estaba escribiendo no me permitía desarrollar, pero aún así hay dos momentos en los que les permito tener ese lado bufo que tanto me gusta y les permito desarrollarse en todo su lado cairota, que es también un poco teatral. Pero me alegro mucho de oírte porque no sabía si justamente había conseguido reflejar la ciudad de esa manera. Una ciudad viva, que suena y que vive. Hay otro tema en la novela que es parte también de esa característica de,
de adictiva que tiene, ¿no? Que estás leyendo queriendo saber qué va a pasar. Siempre tienes la duda de que uno de los dos no sea lo que parece. En fin, que haya... Está muy bien creada esa intriga y sobre todo porque el profesor, sabemos desde el principio que tiene un secreto relacionado con los libros, ¿no? Parece que está obsesionado, tampoco no quiero destripar, pero con un escritor determinado y unos libros que no se sabe muy bien, que parece que están prohibidos o que le pueden meter en algún problema si los tiene en casa, etcétera. Este tema de los libros prohibidos, que es también tan literario, ¿no? Todos recordamos muchos bestsellers relacionados con libros perdidos, encontrados, aparecidos, destruidos, etcétera, que es un poco autorreferencial dentro de la novela y que es una parte de intriga. ¿Te la planteaste precisamente eso para mantener la intriga o es algo también vivido o que tú crees que tiene que ver con tu experiencia allí, el que los libros también eran un peligro y no solo las personas? En el Cairo de entonces todo era un peligro, hasta la persona más cercana podía grabar conversaciones tuyas. Era un país, y se ve reflejado en la novela, en un momento de histeria colectiva. Y esa histeria colectiva transforma a las personas más cercanas hasta a las personas más queridas. Los libros siempre han sido peligrosos. Leer es peligroso. Y en Egipto los libros son muy peligrosos. Al poco de volver yo al Cairo, Ahmed Nagy pasó un año en prisión por su novela El gusto de la vida, porque él había reflejado a unos jóvenes, bueno, unos jóvenes que viven, que se drogan, y entonces, aunque él le había insistido al juez que eso era lo que hacía su narrador, el juez no había sido capaz de distinguir entre narrador y escritor, y el pobre Ahmed Nagy se había pasado un año en prisión. Egipto es un país de libros prohibidos, Egipto es un país de escritores prohibidos y exiliados, y hay que recordar que escritores jóvenes se encuentran ahora en prisión, y hay que recordar, por ejemplo, al poeta Ahmed Duma, muy muy joven, ha pasado 10 años en prisión, ahora tiene 35, que ha pasado la mayor parte de su encarcelamiento en aislamiento sin poder hablar con nadie. Y antes de su liberación, pues a través de una editorial egipcia, justamente sus poemas de la cárcel se publicaron y fueron secuestrados inmediatamente. Para mí, la prohibición de los libros estuvo siempre muy asociada a este personaje del profesor, que es un hombre muy culto, y también al personaje del librero, lo que significa querer salvar los libros que se están prohibiendo, porque cada día en un discurso del general una palabra puede indicar que ciertos temas no son ya bienvenidos y hay que proteger sobre todo a la juventud de las malas influencias. Egipto es un país que censura a los libros y a las personas. Bueno, yo era la pregunta que te quería decir, que casi ya la has respondido, ¿no? La intencionalidad política. Es un libro con una decidida intención de denuncia de una situación de la que ocurrió en el 2013, pero entiendo que también actual. Tú sigues vinculada, me imagino, a la ciudad, al país, estás en contacto, tendrás supongo que amigos que hablen español o no. ¿Podrías explicarnos un poco esto, ¿no? ¿Cómo van a recibir tu novela esos amigos que hablan español, que la pueden leer? O sea, ¿cómo van a entender tu novela, tu visión? Me encantaría que los egipcios pudieran leer esta novela. Nunca será traducida probablemente al árabe, tal vez a través del Líbano. No creo que en su lengua materna la puedan leer. Creo que hasta la propia imagen del libro, esta portada ya en sí es peligrosa en el Egipto de hoy. Yo no quería escribir un panfleto. He tenido muchísimo cuidado en que no lo sea, aunque evidentemente esta es una novela política y a mí me gusta llamarla thriller político. Todos los personajes son de ficción, aunque como ya he dicho, el personaje de Ali encarna a miles de egipcios y solo hay un personaje real en la novela, que es el general.
Y me parecía mucho más fuerte desde un punto de vista narrativo llamarlo el general que llamarlo por su propio nombre. Por su propio nombre hubiésemos entrado ya en el tema más bien político o panfletario. Llamándolo general, situó la historia en una ficción a través de hechos reales. Si hablamos del Egipto de hoy, hace 2 semanas estuve en Egipto. No sé qué consecuencias puede tener este libro para mí. Si no tiene lectores, no tendrá ninguna, pero si las tiene, pues evidentemente que las puede tener. Y un día en el aeropuerto del Cairo me puedo encontrar con ese mensaje tan terrorífico de Mamnua Duhul, prohibida la entrada. Mientras llegue ese momento, seguiré yendo al Cairo. He de decir que la represión es muy, muy fuerte en Egipto. Y es una represión muy simbólica en la ciudad del Cairo. La ciudad del Cairo está tomada por las fuerzas de seguridad. Hay puestos, si no son militares, es la Agencia de Seguridad Nacional, si no es la Guardia de Tráfico, si no es la policía normal, si no es la policía extra de no sé qué. Son puestos en los que no se controla nada, no te piden la documentación, pero ahí ves a los oficiales tomándose su té y riendo. Y es una violencia muy simbólica, digo, por su presencia, pero también porque tienes que bajarte de la acera y andar en el arcén porque están ocupando la ciudad con esos puestos de control y muy simbólicamente te están diciendo, esta no es tu ciudad, es nuestra ciudad. He estado viviendo en el Cairo de ficción de mi novela, porque no deja de ser una ficción en el momento en el que el Cairo se convierte en personaje. Y en este viaje me he encontrado con el Cairo, en el Cairo de verdad. He tratado de buscar pues, escenarios de la novela o huellas de aquella primavera, huellas físicas de aquella primavera. Me he encontrado con una ciudad muy desmemoriada y de hecho es importante esta novela o sería importante porque lucha de alguna manera contra el olvido. Pero sí que he encontrado un Cairo muy empobrecido y es algo que no perdono. El empobrecimiento de los egipcios es indignante. Pero sí me he llevado una pequeña satisfacción que me ha recordado a los tiempos de Hosni Mubarak. No quiero ser excesivamente optimista, pero sí diría que la ciudad del Cairo se está vengando de alguna manera del general. En los últimos tiempos de Hosni Mubarak desaparecieron los retratos de Hosni Mubarak. La verdad es que en el espacio público-privado, lo que serían las tiendas, los balcones, los cafés, ya no se veía al viejo Hosni por ningún lado. En todo caso, se veía alguna fotografía de Gamal Abdel Nasser. Pues esto mismo está pasando en el Cairo de hoy. El general está desapareciendo y con su desaparición se está mostrando ya un descontento. Y digamos que fue mi única satisfacción de este viaje tan triste, en el que se confirma de alguna manera el final de la primavera. Pero soy injusta cuando digo eso porque en aquellos jóvenes que lo dieron todo por esa libertad, sigue latiendo la libertad. Y han pagado un precio muy alto por ello. Por eso no me atrevo a hablar de derrota. Siempre espero, como se dice varias veces en mi novela, que después del invierno llegue otra vez la primavera. Totalmente. Además, la primavera tiene, es lo que tiene, que es cíclica. Y esperemos que sí. Y que tengamos una novela de otra primavera dentro de 5 años, que con un poco de suerte. Bueno, ha sido un verdadero placer oírte. No sé si tú tienes más preguntas, Lola. Si alguien del público quiere intervenir, tenemos 5 minutos para, sí, más o menos, o hacer alguna pregunta o no, o yo les animo, claro, a que se lleven la novela. De hecho, si Rocío quiere firmar, pues es el momento de llevársela firmada, antes de que la portada nos dé algún problema. Espero que no, la verdad. No, no la va a dar. No, realmente, además, la cartela tape, en fin. Ha sido todo el proceso de hacer el libro, incluso la edición. Teresa Rodríguez, que ha sido la editora que ha trabajado con Rocío en Alianza, me lo decía, que es increíble que sea su primera novela, es que todo va como una seda, en fin, hasta la publicación. Así que solo queda desearle una larguísima vida a los chicos tuertos, a los Ángeles del Cairo, a Rocío Lardinoa como escritora, aunque sabemos y te estamos oyendo que esta es la gran novela de tu vida. Es tu primera novela y no puede ser la última. Esperamos mucho de su lectura. Y mil gracias, Lola, por acogernos como siempre en Alberti, a todos por asistir.
Y con los 20.000 ejemplares nos volvemos a ver aquí, ¿vale?